Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Mundo Tech, el espacio de media hora que les estará llevando hasta sus hogares todo un mundo de novedades tecnológicas. Vamos a comenzar viendo los avances del día de hoy. En el programa del día de hoy les presentamos el aerotaxi de Airbus, que convertirá el transporte aéreo en algo más usual y práctico, voló por primera vez. Instagram prueba nuevos stickers para mostrar las letras de las canciones en los stories. Domos turísticos que acercan al cielo es el tipo de hotelería de lujo que llega al Salar de Uyuni. El Ministerio de Gobierno creó una aplicación de auxilio para las personas víctimas de violencia física y psicológica. Ingenieros británicos presentaron al robot Sanguijuela, de bajo costo que demuestra su habilidad para trepar paredes. Continúa viendo tu programa Mundo Tech. Como pudieron ver, tenemos mucho material para revisar en el programa del día de hoy, pero comencemos hablando del robot Colibrí, que tiene inteligencia artificial para llegar a los lugares que los drones convencionales no pueden. Ya en 2011, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de los Estados Unidos, DARPA, financió un proyecto para crear un colibrí robótico. El resultado fue una máquina más pesada que su referente animal, con menor maniobrabilidad y sin capacidad de vuelo autónomo. Pero en la Facultad de Ingeniería de Mecánica de la Universidad Purdue, llevan años investigando cómo reproducir los patrones de vuelo del colibrí para crear un pequeño robot volador capaz de explorar espacios angostos, para los que los drones corrientes no están preparados. El resultado, un robot bautizado como Flappy, ha sido construido, recurriendo a técnicas de impresión 3D para imitar a los colibríes en casi todo: tamaño, peso, envergadura y hasta la frecuencia de batido de alas, y por supuesto, el movimiento de las mismas. Dado lo complejo del vuelo, no basta con programar mecanismos sencillos. El robot necesita recurrir a la inteligencia artificial para aprender a volar, saber cómo manejaría un colibrí real, diferentes circunstancias como las ráfagas de viento o cómo girar repentinamente si se topa con una pared, cosa que sus creadores han hecho posible recurriendo al aprendizaje por refuerzo dentro del entorno virtual. Es un candidato perfecto al robot de búsqueda y rescate. Un dron lo bastante pequeño no podría realizar la misma tarea porque la aerodinámica convencional establece un límite a miniaturización de estos. Llegaría un momento en el que el aire que desplaza no sería suficiente para soportar su peso. Además, los drones, por pequeños que sean, hacen ruido, mientras que el método de vuelo de colibríes es silencioso, lo que abre las puertas a su uso como herramienta de vigilancia o infiltración. El aerotaxi de Airbus, que convertirá el transporte aéreo en algo más usual y práctico, voló por primera vez. Airbus, uno de los principales fabricantes de aviones civiles en el mundo, ha probado por primera vez su aerotaxi urbano llamado City Airbus. El primer ensayo de este modelo se efectuó en la ciudad de Donauwörth, Alemania. El taxi se puso en el aire atado con cables a los anclajes en el terreno. Durante el primer vuelo de la aeronave de alas giratorias, los desarrolladores normalmente usan las cuerdas para atar el aparato al terreno y evitar accidentes en caso de pérdida de control. Al lanzar la nave por primera vez, los especialistas intentan revisar cómo funcionan sus motores y sistemas de control de ala rotatoria. En sus recientes ensayos, Airbus realizó despegues y aterrizajes de su aerotaxi. También probaron cómo planea en el aire. Según el reporte, todos los ensayos fueron satisfactorios. En un futuro próximo, los desarrolladores lanzarán una nueva serie de pruebas más, después de la cual transportarán City Airbus a la ciudad de Mansching, en Baviera. Allí, el aerotaxi realizará pruebas al aire libre. Airbus lanzó su proyecto de aerotaxi urbano en 2015. El consorcio europeo intenta crear un vehículo de pasajeros bajo el esquema de cuadricóptero, capaz de transportar de 2 a 4 personas a una distancia de hasta 60 kilómetros con la velocidad máxima de 120 kilómetros por hora. En febrero, la compañía realizó las primeras pruebas de City Airbus en la Tierra. Instagram prueba nuevos stickers para mostrar letras de canciones en los stories.
Instagram está probando una nueva herramienta para sus stories o publicaciones de contenido efímero, con las que permite añadir como stickers las letras de las canciones que se incluyan en una de estas publicaciones. Según la experta Jin Mansion Wong, la aplicación está trabajando en un sistema en el que se vea un videoclip de una canción de fondo en la historia y vayan apareciendo las letras de la misma simultáneamente, como si de un karaoke se tratara. De hecho, ha mostrado un ejemplo de cómo funciona a través de su cuenta de Twitter, en el que se puede ver cómo aparece en una historia un videoclip de Rick Astley y cómo a la par van apareciendo por encima las letras de la canción. Esta nueva herramienta se ha advertido en el código de la aplicación. Todavía se encuentra en fase de desarrollo y se desconoce cuándo estará disponible. Domos que te acercan al cielo. Es el tipo de hotelería de lujo que llega al Salar de Uyuni, una aventura completa. El Salar de Uyuni es uno de los mayores atractivos que tiene Bolivia. Cada año miles de turistas nacionales y extranjeros llegan a este lugar, ubicado en el sudoeste potosino, para maravillarse con su imponente paisaje. El sueño de muchos de ellos es poder dormir ahí y disfrutar de la noche repleta de estrellas. Ahora es posible. El primer alojamiento de domo o cúpula ha iniciado operaciones en Uyuni. Cachi Lodge es un conjunto de 6 domos diseñados para alojamiento, más una cúpula de gran tamaño donde se sirve platos tradicionales bolivianos. Todo diseñado para recibir a los viajeros que llegan al salar más grande del mundo. Esta oferta turística ya está en Bolivia y los empresarios eligieron Uyuni para instalar sus domos Cachi Lodge, que fueron diseñados por otra empresa de reconocida trayectoria, Amazing Scapes. Estas estructuras con forma de iglú funcionan con energía solar y ofrecen al visitante la comodidad de una habitación de hotel de 5 estrellas. Todos estos domos están elevados sobre una plataforma de madera, la cual está encima de la superficie salada. De acuerdo a los propietarios, este diseño tiene la finalidad de proteger la naturaleza que se encuentra debajo y asegura que el albergue pueda permanecer abierto durante la temporada de lluvias, justo cuando el salar se convierte en un acuoso espejo que refleja las vastas extensiones del cielo boliviano. Dentro de la cápsula hay una habitación que está equipada con una pantalla de madera para proteger el área de la ducha, los lavados de cerámica y el baño. El piso está cubierto de una suave alfombra de color beige. El representante de Amazing Escape afirma que la decoración interior es muy acogedora. Tiene una cama doble que está situada en el centro del domo, precisamente para ofrecer la mejor vista. Un baúl de madera al lado de la cama para guardar las linternas, 2 taburetes y una pequeña escalera. Este mobiliario se encarga de crear un ambiente minimalista alrededor de la estufa central. La temperatura de Uyuni puede descender hasta los menos 15 grados centígrados o más por las noches de invierno. La decoración encaja con el paisaje exterior, logrando que la estadía se convierta en una experiencia fuera de este mundo. Según publica la página web de la empresa, el costo del alojamiento es de $1,980 por persona. La noche extra cuesta $990. Realmente esos domos son una nueva alternativa para el turismo en el país. Más adelante estaremos hablando acerca de una nueva aplicación diseñada para las víctimas de violencia física y psicológica. Vámonos a una pausa, enseguida retornamos con mucho más de Mundo Tech. Continuemos con el programa. Y en esta oportunidad estaremos hablando acerca de la nueva aplicación creada por el Ministerio de Gobierno para auxiliar a las víctimas de violencia física y psicológica. Con el fin de incrementar la seguridad y disminuir la violencia familiar, física o psicológica, el Ministerio de Gobierno presentará una aplicación, la cual consiste en alertar a los policías ante un hecho de violencia, enfáticamente a las mujeres, ya que del 100% de las denuncias que se registran en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el 90% corresponden a las mujeres. Esta aplicación solamente podrá ser utilizada por las féminas que sentaron la denuncia. Hacia la víctima, ¿no? Esta señal, como lo he mostrado, solamente con apretar la aplicación ya da
pueden ver, sale la mensaje dentro del sistema, hay una georreferenciación para saber dónde está ubicada la víctima para que se pueda brindar el auxilio inmediato, ¿no? Y naturalmente con toda la recepción de cuál es la unidad que está siendo asignada para que acuda al lugar. Naturalmente esto implica el contar con la capacidad, con el personal suficiente y con los medios necesarios para dar esa respuesta inmediata, y por eso la importancia del trabajo que se está haciendo en torno a la inversión que deben cumplir también las entidades territoriales autónomas en el marco justamente del trabajo que se viene llevando hacia adelante para la Cumbre de Seguridad Ciudadana. Naturalmente esta aplicación, como lo he mencionado, es para las víctimas que presentan una denuncia, son las que ya han acudido a la GELSEB, y por eso existe esta posibilidad de utilizar este mecanismo como una forma también de respuesta inmediata para evitar nuevos hechos de violencia. Bueno, muchísimas gracias, este es el sistema y como les decía, tendremos seguramente esta oportunidad para... Por ello, la policía dispondrá nuevas tecnologías para combatir estos delitos y se pretende invertir el 5% del IDH en la FELCB. Hemos fortalecido la normativa, hemos incrementado los recursos humanos de la policía en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Estamos modificando contenidos curriculares para que se convierta en un área de especialidad. Asimismo, hemos dispuesto que progresivamente mujeres policías deben hacerse cargo en la policía boliviana de los niveles de mando de la FELCB para que tengan una mayor sensibilidad en el tratamiento de la problemática. Estamos poniendo en funcionamiento una aplicación tecnológica que desde un celular permite activar una alarma o una alerta en los centros de monitoreo de la policía, geolocalizando el lugar del evento para que se pueda coordinar rápidamente un operativo. En lo institucional estamos creando la mancomunicación de municipios para garantizar que la inversión subnacional haga más potente los dispositivos de la FELCB y amplíe la cobertura de los mismos. Y en lo preventivo estamos desarrollando por lo menos unos 5 programas y estrategias de campaña comunicacional para sensibilizar a la opinión pública sobre esta problemática. El Pentágono quiere desarrollar una inteligencia artificial que controle aviones y drones en pleno combate aéreo. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, DARPA, anunciará en breve un concurso para desarrollar una inteligencia artificial que podría controlar aviones de combate o llevar a cabo un combate aéreo con maniobras. De acuerdo con Flight Global, el Pentágono lanzará su programa denominado ACE, un acrónimo de Air Combat Evolution, el 17 de mayo de 2019. El combate aéreo cercano, también conocido como Dogfight, exige que los pilotos de caza tengan los niveles de concentración muy altos durante toda la batalla. Tienen que soportar la aceleración de gravedad, fuerza G, tomar decisiones importantes y controlar el avión al mismo tiempo. Los militares estadounidenses piensan que el sistema de la inteligencia artificial les podría permitir controlar un combate aéreo de manera más eficaz y rápida, reduciendo el estrés que sufre el piloto. Según la evaluación de DARPA, la inteligencia artificial aprendería y se instruiría del mismo modo que los cadetes humanos. Empezará con maniobras simples y seguirá con acrobacias aéreas. Las pruebas de su sistema se realizarán en varias etapas. En la fase primera de la inteligencia artificial, participará en un combate aéreo virtual. Sus acciones serán evaluadas por un panel de pilotos cualificados. En la etapa siguiente empezarán las pruebas con aviones no tripulados. El objetivo final de ACE es crear un sistema de inteligencia artificial para aviones de combate y drones militares acompañantes. Sin embargo, todavía no hay más detalles sobre el programa. Además, la Marina de Estados Unidos intenta sincronizar sus drones y misiles con inteligencia artificial para hacerlos más letales. Se estima que gracias a este algoritmo, las unidades de drones militares pueden realizar tareas de vigilancia o ataque de un modo más eficaz. Como parte de una investigación, ingenieros británicos presentaron al robot Sanguijuela de bajo costo y que demuestra su habilidad para trepar paredes. Un equipo de ingenieros británicos y japoneses presentó un robot capaz de escalar paredes y otras superficies verticales.
Para hacerlo, utiliza ventosas de vacío y tres mangueras de ducha, las cuales le permiten crear un ángulo de 180 grados mientras se mueve. Los robots que pueden moverse por paredes o techos están siendo muy demandados actualmente por su potencial para ayudar a limpiar o reparar fachadas, pero es una tarea bastante difícil. Un robot escalador, por ejemplo, no utilizaría ruedas para movilizarse. Para que la máquina cuelgue en la pared, los desarrolladores utilizan unos mecanismos complejos y costosos que a su vez resultan siendo poco eficaces en función de costos. El modelo consta de tres mangueras de ducha, una de las cuales tiene dos ventosas de succión conectadas con las bombas de la base. Las mangueras están rígidamente conectadas en el centro por una construcción triangular en la que hay tres motores eléctricos con engranajes. El robot sanguijuela fue capaz de saltar hacia una superficie que formaba un ángulo de 90 grados con respecto a su posición anterior. También el robot supo trasladarse a la superficie paralela doblando las mangueras en 180 grados. Según sus creadores, cada una de sus dos ventosas puede transportar una carga de hasta 1.7 kilogramos, mientras que la velocidad del movimiento del robot alcanza los 2 centímetros por segundo. Después de esa información les propongo una breve pausa, enseguida retornamos. Gracias por elegirnos. Es importante el mantenimiento de nuestros celulares, pues son aparatos que no nos durarán para siempre. Por ello, a continuación les presentamos una serie de consejitos para cuidarlos y también saber cuándo cambiar la batería. Las baterías de los teléfonos inteligentes han mejorado mucho en los últimos años, pero no lo ha hecho a la misma velocidad que el resto de los equipos. Estas piezas deben ser cambiadas cada cierta cantidad de meses porque se desgastan con el uso. No importa lo que tanto uno intente alargar su tiempo de vida, pero ¿cómo saber cuándo toca cambiar estas pequeñas plantas químicas? Y un ciclo de carga es llevar la batería desde su punto más bajo a su punto más alto. Este número oscila entre 300 y 500 y permite el uso del teléfono durante al menos un par de años. Teniendo esto en mente, pasemos a ver las señales que puede indicar que la batería está lista para ser cambiada. De acuerdo a los expertos de www.bateriasparamovil.es, uno de los indicadores es que la carga se baje repentinamente o mucho más rápido de lo que solía ocurrir. Por ejemplo, que esté en un 30% cuando antes solía estar al 60% con el mismo uso. Lo contrario también es señal de que la batería está pidiendo reemplazo, que tome menos tiempo en ser recargada. Otra señal es que el teléfono se hinche en la parte en la que está ubicada la batería. Esto indica que el equipo está defectuoso y que es momento de llevarlo al técnico inmediatamente para ser cambiado. Una batería hinchada puede dar una desagradable y peligrosa sorpresa. Afortunadamente, a menos que venga mal de fábrica, esto usualmente ocurre pasado los 18 meses de uso. Cuando uno de estos signos ocurra, lo más aconsejable es llevarlo al servicio técnico. La mayoría de los teléfonos no permite un cambio fácil de batería como solía ocurrir anteriormente. Ahora son pequeñas bolsas de aluminio selladas dentro de nuestros dispositivos y requiere cierto nivel de experiencia para ser reemplazadas. Si finalmente cambiar la batería es una tarea demasiado difícil, se puede revisar el nivel de dificultad en el sitio iFixit. Quizás es momento de comprar un nuevo teléfono. Después de todo, los teléfonos inteligentes son un grupo de piezas funcionando en conjunto que también se desgastan con el tiempo. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Conmigo será el reencuentro. Hasta la próxima con más de tecnología. Continúa en compañía de Avia Yala Televisión. Buenas tardes.